Imos coa información deportiva. O Portus Apostoli visita mañá o Palau Blaugrana. Os noieses soñan con dar a badalada na casa do líder, o Barça, como no encontro do ano pasado. Segundo partido da semana na primeira división de fútbol sala, disputase a 19 novena xornada na que o noia Portus Apostoli terá que bailar co rival máis exigente da categoría, o Barça, Los catalanes son los líderes de la competición y los actuales campeones de la Liga, por lo que los noyeses deberán amosar a su mejor versión para luchar por sumar un nuevo triunfo no para la Ubrau Intentar hacer lo posible y bueno, sabemos de la dificultad que va a ser. Eh, todos los partidos están muy duros de jugar, este un poco más porque es el mejor equipo de, de la Liga, pero bien, intentamos hacer lo nuestro y sacar algunos puntos, si es posible. O conjunto de estrado por Manuel Cosillo y David Palma llegan a este encuentro con Moral Alta luego de sumar un importante triunfo ante Osasuna Magna. Tengo que ganar sí o sí. Bueno, tuve un poquito de, de susto ¿no? en, en la primera parte con el 2-0 contra, pero remontamos y, bueno, y así se hace un equipo unido, si se remonta salimos de la, la situación que estamos. Entonces sí, nos sirve ahí como no un plus para este tremendo de, de temporada. Os noyeses teñen fresco o recordo da pasada temporada cando conquistaron o Fortín Blaugrana. Intentarán repetir fazaña, ainda que saben do complexo e duro que será, xa que a pesar de que o Barça conta con baixas, segue a ser o mellor equipo da competición. Creo que son la mellor plantilla por eso, ¿no? tiene sempre aí dos tres bajas e sempre mantén o seu nivel. Va ser un partido moi difícil. Pero como he dicho antes, no es imposible, intentaremos hacerlo nuestro y bueno, sacar los, los tres puntos de posible, empate o qué sea. Esta jornada, igual que las restantes serán claves para Noya Portus Apostoli, ya que el equipo ocupa puestos de descenso, y está empatado a puntos con Rivera Navarra. La situación es, esa. es difícil, es una situación que no queremos estar, pero es lo que hay, es lo que hay. Y tenerse en cuenta, jugar con esto... Con esto eh, en, en la cabeza y poner eso en nuestra mentalidad as, as, y que, que eso no, no, nos haga más fuerte, no queda otra, no queda otra. Si nos hundimos con eso, no vamos a bajar, pero intentaremos meter eso dentro de nuestra cabeza, jugar más tranquilo, sabiendo de lo que hay, pero hay que jugar tranquilo. O Conjunto Blanco no podrá contar con Atos o que queda de temporada, ya que jugador fue operado el miércoles por la rotura del tendón de Aquiles de su perna derecha. Un, un tío ahí que a, a todos le gustan, eh, una persona incomparable. Y bueno, es el lado duro del deporte, ¿no? Bueno, el, el entreno podía pasar un partido, podía pasar pff, en varias ocasiones. Sabemos de eso, pero cuando se pasa es duro, es duro para todos, es un, un choque para todos. Pero bien, ahora tenemos que correr por él, no queda otra, e intentar hacer que. No haga tanta falta para nosotros en la pista, pero sí que va a ser, pero bien, es lo que hay. Como he dicho antes, es lo que hay. Tenemos que pasar por encima de eso y, bueno, y a continuar. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde, o Barça y Onoya por tus apóstoles verán esas caras sobre Parquedo, Palo urana no encontró, no que os no buscan dar a Badalada.